gracias. Ya acabamos de llegar al aeropuerto. Baño también. Lo que suelo hacer cuando me hago las maletas, sobre todo si son por la mañana, cuando me voy haciendo la rutina, tal cual lo voy usando, voy metiendo. Yo siempre llevo dos bolsas de aseo, una para productos de maquillaje y otra para productos de pues, típico limpiador de cara, la cuchilla, champú, no sé cómo me voy a llevar, pero tipo esas cosas. Llevo dos y lo llevo separado. El segundo que me he hecho son el serum, la vitamina C. Y el aceite de noche no me lo he hecho ahora, pero sé que me lo tengo que llevar. Ahora ya sí, la crema y otro bote más. Aquí. Que me vaya a perdonar porque lo tengo un poco desastre. Tanto en este como en este. Tengo el maquillaje, este ya está mejor, ¿veis? Pero esto lo tengo bastante desastre, lo he mezclado todo. Pues me llevo iluminador, sombras de ojos, BB cream, pues si algún día me arreglo un poco más, los polvos matificadores, polvos bronceadores, y luego podría ser muy presumida y ponerme lentillas para el viaje, pero uf, a ver cómo me veo sin maquillaje con las gafas. Creo que voy a ir directamente así porque es como más cómoda voy y luego no tengo que quitármela ni nada, así que lentillero y un botecito pequeño de agua de lentilla a la bolsa de aceite de maquillaje. Y aquí llevo mi mochila, la gorra, la botella de agua. Y anoche me dejé aquí el ordenador cargando porque planeo editar algo en el avión. Y voy a guardar cositas en mis tarjetas de memoria, discos duros de YouTube y discos duros de trabajo. Aquí mi bolsa, o sea, la mochila para esto. Este lentillero está vacío. Esta bolsa ya no la voy a usar, el ordenador, la gorra, la botella de agua, los pasaportes y la green card y todo esto lo cogió Pau anoche. Lo lleva uno u otro, pero siempre los llevamos todos juntos, así que eso lo lleva ya él. Y luego llevo el bolso donde llevo la cartera y no sé qué más llevo. Ese bolso lo meteré dentro de esta mochila cuando lleguemos al aeropuerto. Y luego, mirad, las mascarillas de ayer por fin se han secado. Y me la voy a llevar a España, aunque creo que para el viaje vamos a usar estas que tiene aquí Pau. Y aquí en la cocina están mis AirPods, que ya los llevo en el bolsillo. Anoche preparé dos bocadillos, esto es un poco de regaliz que queda. Y estas bolitas de chocolate negro y crema de cacahuete, porque siempre uno pues, quiere dulcecito. Voy a quitar esto de aquí, estos leggings ya también están secos, pero no me los voy a llevar. Y ahora me lo llevo al baño. Más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y soy una española que vive en Los Ángeles pero que hoy se pira a su casa en España. No quepo en mí de la ilusión de eso, yo dos años sin ir a España, después de todo este año, después de pues eso, de que después de una jodida pandemia por fin voy a ver a los míos y eso, estoy súper emocionada. Ayer nos dieron los resultados del virus, o sea, del test, y somos negativos, así que primera prueba superada. Son ahora mismo las 8:30 de la mañana, ya llevamos como una hora y algo despiertos, nos hemos duchado, hemos terminado de preparar, pues lo que habéis visto, bolsas de aseo, mochila grande, ordenadores y tal y pascual, y ahora nos vamos a hacer un cafelito, pero no tenemos muchas ganas de desayunar, pero un cafelito nos va a dar en cuanto salgamos por la puerta, así que en lugar de pagar 6 o 7 dólares por un café en el aeropuerto, vamos a tomárnoslo en casa. Vamos a regar las plantas y no sé qué más falta, más cosas hacen falta. Pero bueno, ahora os voy contando. Nos queda queso crema de este vegano que os enseñé esta semana, vídeos atrás, que habíamos comprado para una tarta.
Todavía nos queda eso, que nos vamos a obligar a desayunar, pero no tenemos, yo no tengo nada de hambre. Voy a meter estos dátiles también para el viaje, en esta bolsita. Aquí no se tira nada. Hay un tipo de bagel que te lo venden con los arándanos dentro, se llama blueberry bagel. Pues este no los va a llevar dentro, pero los va a llevar como si fuera tipo sándwich. Ni tan mal, aquí está el desayuno. Ahí se va Pau con la basura. Y mirad, se ha quedado todo más o menos recogido. El salón está así. La habitación de Pau también súper recogida. Esto es de pesar las maletas. Nuestra habitación también más o menos recogida. Y esto es súper recogido. Otra cosa que hay que hacer antes de irnos es dejar esto puesto, asegurándome de que las ventanas están cerradas. He echado las cortinas, aunque no hacen muchísimo. Baño también. Ahí también está todo cerradito. Esto es lo que he escogido al final para volar. Las Martins porque es lo que más pesa. Este chándal que voy súper a gustito. Y esta chaqueta que es la única que me voy a llevar al final. Y la mascarilla nueva que como es de ideal, me encanta. Mi mochila. Chaqueta de Pau. Mochila de Pau, toallitas de Gigi, mascarillas, comida de Gigi. Maletas para facturar. La mochilita donde va Gigi y las maletas de mano. Esto es lo único que me dejaba y que no me puedo dejar. Las baterías de la cámara. Estamos mirando para pedir Uber o Lyft para ver qué sale más barato. Uber son 40, Pau. Lyft es lo mismo, pero nos dan 5% de descuento, así que Lyft. Vale, ¿vale? Pues lo pides tú. Ok, lo pido. Venga. Come all ye faithful, joyful and triumphant, come ye true. Ya acabamos de llegar al aeropuerto. Estamos buscando la aerolínea. Gigi ya está en modo vuelo. Gigi, precioso. Hola, pobre, yo precioso. The king of angels, come let us adore him. Ya estamos esperando para hacer el check-in, hay poquita gente, volamos con Aeroméxico. ¿Quieres contar nuestras paradas, Pau? Volamos de Los Ángeles a Ciudad de México, hacemos creo que una escala de 4 horas a Madrid, que no se anuncia, lo acabo de mirar, son 9:40. Y esta nena ya está nerviosilla, aquí sí, bueno, pero ahora sí. Cuando entremos ya se relaja. Cuando está con papá así en brazos ya está más tranquila. ¿Vas a España? ¡Vas a España! Tú no sabes lo que es España, ¿eh? Definitivamente no la hay más buena. Seguimos aquí esperando. Y mirad Gigi dónde está. Y no le hemos dado pastilla ni nada. Está súper tranquila ya sola. Come let us adore him, Christ Lord. Ya estamos en el finger. Venga Gigi, ya casi lo tenemos. Ya estamos en el avión, me he puesto esta de encima de esta para poder quitarme, o sea, nos estaba apretando un montón esto, así que bueno, podía meterlo por ahí para que se viese más mono, pero bueno, realmente me da un poco igual. Lo único es que me estaba quedando sin orejas, me dolía mucho y a Pau también, así que nada, hemos puesto estas por encima. Y ya está, ya estamos en el avión, el test conseguido, primer vuelo conseguido. Bueno, no cantes victoria, hasta que nos despejemos. Pasar el control, digo, que es lo que a mí me daba miedo. Por Gigi así, siempre va una como más tensa. Gigi, si os lo preguntáis, no ha estado nada tensa, solamente en el momento de hacer el control de seguridad, ahí sí, pero yo creo que es que ahí estamos todos tensos. O sea, de hecho yo he salido de ahí, me he tenido que quitar la chaqueta de los nervios. A mí eso me da una tensión. Siempre te pone tenso. Tener a alguien detrás que está esperando que yo saque todas mis cosas, que suelo llevar un montón. Movimiento, entonces se pone también nervioso. Veis que gente no para de soltar maletas, de sacar ordenadores, de quitarse los zapatos.
Pero bueno, eso ya está, ya estamos en el primer vuelo. Mirad qué tranquilita va ahora, que es un bombón. Ha estado durmiendo todo el rato en el ratito que hemos estado esperando para montarnos en el avión. Y ya está, ahora tenemos 3 horas y media a Ciudad de México. Y después ahí tenemos como una escala de 4 o 5 horas, que ya os contaremos, que ahí tenemos que hacer algo 4 horas. Ahí tenemos que hacer algo también de papeleo de allí, de agricultura de México. Entonces, cuando lleguemos os lo contamos y luego ya directitos a Madrid, así que pues eso, con muchas ganas. Todavía no nos lo creemos. Yo acabo de colgar con mi abuela en plan de nos vemos mañana, tío, y mientras lo decía estaba como emocionada de que es que no me lo creo, tío, 2 años y después de todo, por fin. Ya estamos en México, ¿qué tal ha ido el primer vuelo, Pau? Primer vuelo conseguido, GG, ningún problema, certificado, ningún problema, así que... Todo súper bien. Súper bien, contento. Y mira dónde estamos, la primera vez que venimos a México. Hemos pasado el control de seguridad, hemos estado por ahí paseando, dándole de comer a Gigi y ahora con la tarjeta grito nos dejan entrar en una sala VIP y hay, pues eso, hay comida, que me habíamos pensado ir a un McDonald's aunque fuese a coger patatas porque el sándwich no lo comimos en el avión, nos apetece comer algo más sólido, todavía quedan muchas horas para el vuelo a España. Entonces nada, aquí hay menú y no había McDonald's por ahí ni nada, había, ¿qué había? Había un sitio de panini. Había un Subway, un 7-Eleven. Sí, casi un gustazo que nos dejasen entrar aquí. Y ahora pues eso, cogeremos algo de beber y de comer y ya está, un poco más. Y a esperar a las 10, son ahora mismo, ¿qué hora es? ¿Las 7 y algo? 7:30. ¿Las 8 y media? Sí. Nuestro vuelo sale a las 11, así que aquí tranquilito. Y al menos aquí nos podemos quitar las mascarillas un ratillo que llevamos, o sea, muchísimas horas con ellas. Yo voy a coger de aquí agua. Y aquí hay cervezas. Como batidos, creo, y más cervezas. Mira lo que he encontrado aquí, galletas Príncipe. Yo quiero esto. Oh, qué descanso. Se nos van a partir las orejas. Creo que os he grabado en el vuelo que va las orejas así para adelante. Qué descanso. Y por cierto, en el vuelo hemos venido viendo los elegidos de Midas. No, los favoritos de Midas. Favoritos. Que ya lo habíamos empezado en Chicago, no, en Seattle tampoco, en Los Ángeles. Pero no lo hemos terminado de ver y veníamos viendo eso y yo me he quedado dormida a lo mejor una hora o así. Voy a comerme una galleta de estas, me hace ilusión. ¿Sabes cuánto tiempo hace? Sí. Igual. ¿Sabes a casa? Dos botellas de agua y una galletita después. Pau se ha pedido la cerveza que siempre se bebe y yo me he cogido esta porque ya que estamos en México hay que hacer honor, así que... Brindamos por todos los seguidores de México, ¿no? Sí. Venga, chin chin. Chin chin. Mira, hemos pedido de champiñones porque la pizza se le había acabado. Mira qué buena pinta tiene. Sí, con tomate y todo. Tiene buena pinta. Ya estamos en el segundo vuelo y mira, todavía no hemos despegado y ya está esta niña durmiendo. Para tu información, nuestro tiempo estimado de vuelo a Madrid será de 9 horas con 11 minutos. Gracias, José. Ahí he hecho mi hermano empanada para que llegásemos y comiésemos algo antes de ir a Granada. Y aquí tenemos 4 horitas a Granada, andando, con el coche cargadito. El coche cargadito que han venido a buscarnos el hermano de Raquel y su novio y que les queríamos llevar hasta, por lo menos hasta el metro o hasta Madrid y que no, o sea, bueno, no cabe. No, o sea, es que vamos llenos, es muy pequeñito, sí. Vamos llenos. Ya estamos en Granada, habéis visto que ha venido mi hermano a darme una sorpresa al aeropuerto y o sea, ha sido súper emocionante. No nos han parado la policía, nos han desviado en una salida. Pensábamos que nos iban a parar a decir dónde íbamos, pero lo mismo que nos han desviado la salida y nos han vuelto a meter en la autovía, ha sido súper raro.
encontrarnos nosotros y a tres coches. ¿Nos han mirado un poco medio así por encima? No sé si iban buscando a alguien, no sé, pero que no ha sido control de necesitas autorización, porque por toda la carretera ponía estado de alarma, que eso también me ha impactado un montón. Estado de alarma, ¿qué más ponía? Alarma, control de carretera. Carretera. En fin, nada, vamos a llegar a casa y ya no sé si se grabará, si no se grabará. Pero tienes que sacar las cosas. ¿Está todo bien?